Hostia. Venga, chavales, que esto empieza, ¿eh? Joder, Krupi, joder. Todas las cosas de las historias. A ver, ¿qué incentivos hay? Bienvenidos a todos, chicos. A ver, ¿qué incentivos hay? Tenemos... Deja de petardear, Krupi, coño. Toda la brutal petardeada. Hostia, Koala, cómo deja sus dineros. Así me gusta. A ver, tenemos por parte de Fatal Justice, tenemos que se ha cogido a la Roxana y se ha cogido al mago. No tiene. ¿Qué más está? No tiene sobornos. No tiene nada más. Sale en ataque Fatal Justice. Supongo que ha escogido a Andri que salgan de, sí. Salir en defensa. No lo sé, porque cuando he abierto ya estaba colocando a Andri en defensa. Lo pongo del lado del que ataca. Creo que es más cómodo, ¿no? ¿O qué? Sí. Venga. Pero queremos que gane Andri, ¿eh? Si lo pones del lado de Andri, tampoco pasa nada. Pues lo pongo del lado del Andri. Bueno, vemos que Andri tiene un equipazo. Qué bien le caería una defensa a este chico, ¿eh? Andriu se hizo este equipo en 3 días. Sí. Es un equipo, siempre hacemos la broma que es un equipo surgido del odio, ¿verdad? Sí. El propio odio al juego creó esta barbaridad. Eso siempre entra bien. Siempre entra bien, sí. Bueno, ha salido una defensa perfecta que a Andri le va de puta madre porque le bloquea toda la línea. Y ahora las Amazonas ahí están muy tristes. ¿Cómo derribas esa línea? No la derribas. Pobrillas, se me hace. Sí, bueno, huyes, pero es lo que decimos muchas veces. Esto no son elfos, ¿no? No son elfos, tienes una bestia con tentáculos, tienes tackles, estás tristísimo. ¿Cuál es el killer? Tiene un killer pocho, ¿no, Andri? Este de aquí. Uno con Nigling tiene, si mal no recuerdo. Es este del de la izquierda. Andri tiene 2 dirties, tiene banquillo, ha dejado la cabra de la carry, la ha dejado en el banquillo. Bastante clásico. Inteligente por su parte. Bueno, tampoco te vengas arriba con esa afirmación. Eso lo ha hecho bien. Sí, pero eso de que es inteligente, quítate. Masa Vulcan, bienvenido. Ah,
Gaby, deja de hacer el meme con el ordenador, cuídate. Cuídate. ¿Y qué opinamos del equipo de Fatal Justice? El equipo de Fatal Justice es un equipo de Amazonas, fin de la charla. Y es un equipo de Amazonas malo, ¿no? En mi opinión. Y esto, como equipo de Amazonas que es un mierdo. Porque esta son chica equipos... le puso más uno al movimiento de primera subida a una Blitzer. ¿Me explicas equipos esto? Equipos que no se merecen estar en Chalice porque mueren. Realmente, el único incentivo de una Amazona en el Chalice es ver en qué turno, en qué partido la explota. No hay más. Es verdad que las Amazonas... Didi. No, que van pasando rondas y van tal cuando se encuentran con machos fáciles o tienen 300 de TV y le cogen 500 de incentivo con magos y tal y te complican un partido, pero en general llega un partido que explota. Que hacen la primera esquiva del turno, es un 2-2, tienes todo el equipo pegado y tu equipo hace pop. A partir de ahí ya no te recuperas en ningún momento, pues tienes que empezar todos los turnos empezando esquivando, lo cual no sale y bueno, es, o sea, es basura. Eso sí, son súper divertidas de llevar a tu B. Sí. Tienes razón, pero también es verdad que hay equipos de Amazonas y hay equipos de Amazonas. O sea, un equipo bien hecho de Amazonas te puede dar un poco de guerra. Igual le pasas por encima, pero al menos te da un poco de guerra. Pero es que este equipo tiene habilidades que le bufan el TV y que no le aportan nada. Esta Blitzer con más uno al movimiento no te aporta nada ese más uno al movimiento. Esta de aquí, una defensa, tendría muchísimo más valor y vale menos que el más uno al movimiento. Pues sí. Y no sé. El tema ahí entiendo que el movimiento es lo primero que le salió. Da igual, no se lo pones nunca. En Amazonas pero quieres es que la defensa y el Mighty. Ay, se me ocurren dos o tres tipos de jugadores a los que le podrías poner movimiento. Que son todo lo relacionado con marcar. Una Amazona está relacionada con defender, con aguantar la línea, con pegar, con. De hecho, son las únicas, claro. Solo tienes esas cuatro jugadores que tienen habilidades. Claro, o sea, son las que te suben gratis fuerza. Tienes que aprovechar ese factor. Lo que no puedes hacer es haciendo subidas de mierda porque además te va a morir. Entonces, que tengas un punto en movimiento, obvio. Esta, no aporta nada lo que dice esta me gusta, esta sí que está bien hecha. Tiene las tres habilidades que quieres en una Amazona, en una Blitzer: Stand Firm, Defensa y Mighty, es lo que quieres. Pero que te digo, Grupi, que realmente son bichos de mierda las Amazonas, porque se va a ver rodeada de un guerrero o dos y toda la mierda esa que tiene no vale para nada. Y está muy bien, que sí, que tuve bajo estos la puta hostia, no hay tackles, no hay dirtis, no hay nada. Cuando pasas de 1600 es... No hay nada. Y hasta aquí mi speech de odio hacia las Amazonas. Podemos... Otra raza a la lista. Bueno, esto bueno, siempre está a la lista. Le ha derribado la bestia, a placaje ha dado a una bestia de con bloque. De hecho, os puede contar, Krupi, el trato que hicimos él y yo hace tiempo. Yo tengo un trato con Arzo de que si algún día gano el Chalice con Amazonas, me va a pagar 200 pavos. Bueno, me extraña. Si es que eso no va a pasar. Bueno, prácticamente imposible. En metálico. Iré a su casa y le diré palpechito. También te digo que te podrías tranquilamente haber jugado 200 pavos a que no ganaba el Chalice. Y ya. Sí. O sea, pones tres miguitas de Mark Locken en mi vida y me pones triste ya. Bueno, pero estuvo eso casi a punto de pasar, ¿eh? Eso sí, casi estuvo. Casi aconteció, ¿sabes? Sí, bueno. Pero yo soy muy de a punto de pasar, ¿sabes? Bueno, tenías un equipo bastante bajo. ¿Os gusta este incentivo? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gusta? Es el único motivo por el cual yo cogería en las Amazonas sería esta señora. Que me parece uno de los mejores startups del juego. Para tirarle el mago y saltar con ella y hacer cosas, ¿no? Es claro, salvaje. Es... O sea, te ofrece todo lo que no tiene el equipo, que es movilidad, agilidad, frescura, tienes Jaggernaut, puedes surfear, tienes muchas opciones con esta señora. Bueno, primera Amazona que explotará. Andri tiene clarísimo, dónde tiene que ir. Oh, ¿cómo era, Krupi? Una Amazona perfecta. A ver, ¿cómo era tu palabra? Una Amazona perfecta. Tiene todo lo que necesitas tener. Lástima que esté en el banquillo. Bueno, claro, pero ¿qué ha hecho? Pero Andri, ¿qué ha hecho? Ir a por esa lo primero porque claro. Es la mejor. Es que esa es la Amazona. Pero si tuviera cuatro.
Es que una lástima, es una lástima que el mejor jugador que tenga ya no esté. Si tuviera cuatro, le quedarían otros tres turnos para hacerlas. Y también echo de menos en este equipo de Amazonas, también echo de menos una killer pura. Una killer con su bailón y sus historias de matar, porque matas poco. O sea. Es verdad. De hecho, tiene una allí que le puso defensa en vez de paguen. Y ahora la Amazona esta que está al lado de la bestia, ¿sabes? La Amazona que está al lado de la bestia, que tiene el killer al lado que le dice: hola, guapa, quedamos esta tarde. Esa no sale de ahí ya viva. Está también súper triste, pero un triste de hecho, ahora le cierra con ese guerrero, esa ya no sale de ahí, vamos, ni Jartavín. Le está diciendo Oliz. Este es un matchup. Bueno, en realidad estos TVs. Venga, Krupi, di tu frase. Es un matchup horrible para las Amazonas. Y ahora ¿qué matchup es bueno para las Amazonas? Es que y uno cuatro más. Con un equipo bien hecho de Amazonas, bien hecho de Amazonas, y a un TV que no sea 1900, puedes plantarle. A un TV 1300 ganan hasta los enanos. No, sí, pero un 1600 le pega. Uy, ¿no la pisas? Me cago en Dios, ¿no la pisas? Sí, está haciendo hueco. ¿No? Ojo. No, sí, se ha movido un Dirty, es que no la pisas. Sí, es verdad, sí, que es que estaba. Me acabo de poner súper triste. Ralentizado, joder, Andri tiene un trauma con los pisotones. Yo igual también la pisaba esa, le ponía la. De hecho, no sé por qué no le ha enganchado la killer ahí. Que tiene, tío, tiene el. Le enganchas la killer y le pisas la cabeza, sí. ¿No? El roter con juego sucio lo tiene para eso, joder. Yo sí. Yo sí. De hecho, le estás quitando un fuerza 4 que es lo que sustenta este equipo. Es que al final este equipo tiene los dos fuerza 4 y el Stormfin con Mighty ya. Y la defensa ya. A ver, Krupi, te lo vuelvo a ver a repetir porque creo que mi posición no ha quedado suficientemente clara. Este equipo es un mierdón. Es una basura y da absolutamente igual que hagan esta ronda. Va a morir en la siguiente, o en la siguiente, o en la siguiente. Hombre. Era un momento, de hecho me acuerdo del último partido que vi en Charlie de las Amazonas. Creo que era contra Rick. No sé, un chico de estos que juega en las Amazonas. No sé si era este señor o otro parecido. Otro de estos cuyo nombre da igual. Que en el primer turno en la línea le explotaron 3. Y es todo el partido con 10 Amazonas o 9 dando vueltas a ver qué sale. ¿Sabes? Sí, de hecho, creo, ya me corregirás, pero creo que Fatal Justice llegó a la temporada pasada con Amazonas hasta las semis. Y sí. Le pasaron por encima unos enanos de Magikarp, los que ganaron el Chalice en semifinales, le pasaron por encima. Porque dentro de estos TVs no hay un TVP, hay un enano equipo peor que enanos, ¿no? Bueno, es que los enanos te lo pueden meter por toda. Porque tú vives de que no tengas tackles, de que no tenga el otro muchas defensas o mucho tal. Realmente unos enanos tienen todo eso. Eso es una putada. Cosa de putadas. Ahora, ¿y ahora qué haces? O sea, tienes el equipo enganchado a la línea de. Ah, mira, sacar Pou. Jugarte placa que se ha dado, no tienes otra. Sí, a ver qué sale, ¿no? Juguemos en la ruleta de dónde está la calva. Bueno, ¿y de dónde está la calva o de si le pasas la chapa a uno de los guerreros? Eso es malo. Realmente es estar pasándolo mal voluntariamente durante muchos turnos para luego acabar muriendo en el turno 14. O sea, me parece un mal negocio. ¿De aquí qué le pegas? ¿A la Amazona de Bressel o a esta, no? ¿Con la killer? Esa. Yo creo que sí. Yo le pegaría a esta. Yo iría a reventar al Dirty. Personalmente, es el único jugador bueno que ve en el equipo de las Amazonas. El resto me parecen pixies con patas, la verdad. Lo peor de todo es que la gente se cree que lo dices de broma y yo sé que no lo dices de broma, o sea, realmente lo piensas, o sea, y yo estoy mira, bastante... la ruleta de la calavera tiene premio. Bueno. Ya no tiene que decidir a quién pega, mira. Mira, y ahora es una pena, porque aparte de que le van a pisar la cabeza a esa mierda, van a explotar a su compañera de al lado. Muy bien. Eso estaba claro. Y de hecho. Pues la gente que se piensa que estoy de broma es que no me conoce. No, pero es que además tiene sentido. Obviamente es de los mejores jugadores que puede tener. Es el único jugador diferenciado que tiene en el campo que puede hacer pillando Amazonas. Y que puede matar. Ahora le va a pinzar por aquí, le va a aplacar por aquí. Yo tiraría esta aquí. El Blitz va ahí, ¿dónde está? Bueno. Uy. Mira, este era como era Krupi, el segundo mejor jugador del equipo. Paño. Está. Pa' dentro.
Un saltito. Salí saltitos. Pues ha librado. Bo. Bueno, esto es un palo ego, ¿eh? Sí. Sí. Yo creo que el Blitz viene claramente a la de fuerza con defensa, que es prácticamente el único peligroso que tiene este señor. Y ya podríamos ir empezando a pensar en pisar, ¿eh? Hostia, que se mueve la horda, cuidado. Pues hace gorda. Mía, qué apaleamiento. O sea, Andri, en este equipo lo que también echaría de menos, que no le ha dado tiempo. O sea, no es porque pase, no, porque ella no, porque él no quiera, pero también un stand firm, ¿no? Quizá. Pase. Hombre, es un equipo que se hizo a tres días de que, ¡oh! A tres días de que cerrara el ladder y se hizo lo que se. Sí, 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 no, no. Si no digo, o sea, no le dio tiempo, pero. Para afuera. Esto es lo que te digo siempre del equipo que se hace con el camino del dolor. Que le pones Mighty primero a prácticamente todo, te suben muy rápido y te suben muy tochos. Lo que pasa es que luego echas de menos habilidades de apoyo. Ya, no, no he hecho Blitz, ¿verdad? No, todavía no he hecho Blitz, no. Pues mira, como te sobra ese guerrero, realmente la habilidad de movimiento en un Blitzer es un mierdón. Es horrible. Categorías bíblicas, ¿eh? Es horrible. A mí no me gusta nada, nada, nada. O sea, es que es horrible. Es horrible. Simplemente es una habilidad horrible para una Blitzer Amazona. Y me sorprende que Fatal Justice le haya puesto esta habilidad, porque Fatal Justice sabe sumar. Bueno, tampoco te creas que es un. Yo creo que se hace tantísimos equipos de Amazonas que ya lo prueba todo. Será movimiento, venga, pues me pongo movimiento. Podría ser, pero al final ha tenido que tener suerte durante el durante la clasificación, porque con este equipo. Pero es que te vuelvo a decir lo mismo que te digo siempre. O sea, los equipos estos que a TV bajo van tan bien, llegan al chalice y se desmontan. O sea, los Undead, los Norses, las. ¿Sabes? Todas estas cosas que van súper guay al principio, que dices, hostia, los lagartos, joder, qué guay, tengo súper fuerza, o tengo súper esquivares, o tengo súper placares con todo, soy súper la hostia. Llegas luego y te estampas, porque contra esto no tienes nada que hacer. Imagínate que las Amazonas en medio de Amazonas son noses. Tienes tu Yeti, tu dos pilinons, y luego ¿qué? Tienes ocho tíos en el equipo con placar y chaval, siete. ¿Sabes? Y sin defensas y sin nada. Te viene un camión de esto, el primer turno te hace un base y luego ya estás llenando otro partido. ¿Sabes? Ni puedes pegar, ni te puedes escapar, ni puedes. Entonces, bueno, son equipos que están diseñados para torneos o para otro tipo de modos, ¿no? Correcto. Los torneos de mesa son los reyes, porque en los torneos de mesa nadie tiene todo el equipo con esquivar, o nadie tiene todo el equipo con placar, o nadie tiene un Yeti, ¿sabes? Entonces allí pues lo petan. Pero en ambiente CCL, no, no, no. Me ha dicho, hostia. Pepe, no, hablar, Pepe no es español, no. Que pregunta Pepe ninguno que sí, Fatal Justice es español. Este creo que es francés. Creo que sí, lo que pasa es que le mola ponerse nombre a todos los equipos de Amazonas. No. Bienvenido, Silverboy. No, pues eso, que realmente el movimiento este, pues si te toca gente que no sabe jugar mucho a TV bajo, pues le sacas rédito, porque a lo mejor necesitas hacer una escapada, o a lo mejor, y qué sé, me invento mierdas de estas, ¿no? Pero claro, llegas aquí y necesitas habilidades que realmente tengan un impacto en el juego, por ejemplo, defensa, Mighty, mantenerse, Dirty, cosas. Esta se puede escapar por aquí. Hombre, igual pues si claro, la. Si esta la pusieras. Ya estás obligando ya a hacer un super avance este turno, porque si no haces un super avance este turno, ya prácticamente ni marcas, ¿sabes? Y tú con Nargel no quieres intentar marcar todo. O sea, contra Nargel, ¿sabes? No, hombre, claramente no se puede quedar esperando. O sea, esta situación no la puede aguantar tanto rato. Es que, de hecho, en turno 1 de Andri, Fatal Justice ya tiene casi perdido el partido. Tal como se ha colocado Andri, lo tenía todo baseado. O sea, con la defensa perfecta, más tal como ha colocado Andri, no tiene salida, ahora tiene que esquivar y se mata. Te pasa esto ya, adiós. Si es que.
Bueno, ahora tiene que cerrar la banda, tiene que poner los killers atrás. Realmente solamente te preocupa la chica esta de movimiento mil y agilidad 5 y salto. Sí, imagínate ahora el equipo este de las Amazonas sin la Volcarry, que es realmente el único peligro que tiene. O sea, sería como todo muy fácil, ¿no? Pararlo. Sí, Andri, lo único que aquí es que lo tiene complicado para cerrarle la banda. Para colocar uno aquí que pueda aguantar, tiene que liberar este guerrero. Y no lo puede liberar. Lo puede liberar haciendo blitz. Lo puede liberar haciendo blitz. Bueno, pero solamente necesitas ganar tiempo. Tú si pones la bestia trabando el de movimiento, por ejemplo, ya solamente va a ir tapando la Amazona con una. Sí, supongo que el blitz tiene que ir aquí. Bueno, o placar aquí, si derriba aquí. Tienes muchísimas opciones, ¿vale? Mira, va a hacer un chain para liberar a la bestia, ponerla atrás a lo mejor con el pase lateral, que tiene muchas opciones. Plenty of options. Sí, pero esta chain no la libera a la bestia, hay una amazona aquí. No, no la libera. Pues luego la puedes pichear, ¿no? Lo que sí que puede es meter un jugador aquí para que la chain la pueda tirar hacia la derecha. A ver, si le puede cerrar la banda mejor, pero si no le cierra la banda, tiene, o sea, no, no es un drama, ¿sabes? Cuidado, es un Pou. Agua. Se está plateando. Otra opción era placar aquí con esta, meter ese roter, meterlo aquí y pasar la bestia y engancharle por aquí. No ha tenido un turno muy bueno, la verdad. No, este turno ha sido un poco pochillo. Bueno, todos los turnos van a ser muerte de destrucción. Claro. La bestia con placar. La bestia con placar es una cosa. Es muy, muy, es muy guay. Es muy chupi guay. Tiene tres jugadoras que pueden avanzar. Que tiene bastante gente abajo. ¿Tú qué dices, Arzo? ¿A bestia con placar o bestia con fuerza 6? Placar. Sí, ¿no? Sí. Placar, porque lo que necesitas es una bestia en la que puedas confiar. Que tengas que hacer un placaje y no te estés cagando, tío. ¿Lo hago o no lo hago? Hombre, con la fuerza 6 y las defensas puedes hacer muchas veces 3 dados. No, pero muchas veces cuando tienes fuerza 6, pero no solamente el tema de atacar, el tema de defender. Muchas veces la bestia la quieres para defender. Entonces tú coges, te tiras el 2 o el 3 en contra de la bestia y si no se la carga, te vas. En cambio con placaria, ¿no? Claro. Bueno. Se supone que no. ¿Y si te sale placar y después fuerza 6? Pues lo coges. Como dice yo tuve una con placar, con garra y con fuerza 6. Era muy bonita. Se quedó tonta 6 turnos de 8, pero bueno. Aparte de eso, hostia, es verdad, la de fuerza 6 que tenías. Tú tenías placar también. Sí. Qué barbaridad, ¿no? Placar, garra, fuerza 6. ¿Y aquí qué hacemos? Nos seguimos poniendo tristes y nos hacemos una caja lateral, ¿no? Supongo. Para saltar en el siguiente turno y rezar, sí. Tiene esquivar, ¿no? Esta Johnny. Sí. Dar y saltar. Hombre, pero si saca un 1, estás jodido. Tiene que ir para adentro. O sea, no se puede. No puede volver atrás. Nada. Si vuelve atrás, está muerto. Roxana tiene fuerza 4, ¿no? No. No.
esta esquiva es bastante importante. Desde que ha empezado el partido, que Fatal Justice está jugando al límite, ¿eh? Tirándose placajes a dado, dos dados en contra, esquivando. Que no lo critico, porque no tiene otra, pero... Y lo que le queda a Johnny. Por cierto, Aludius se está atacando en la prórroga, en la final del Cartago contra Zarug. Y turno 18... 3 y 3, 6, 9 negros contra 6 elfos. Ese torneo es de Aludius. Aludius, Aludius. Ha sido aludiado. Nada se puede cuando Aludius menea los dados. Menear, cosas de menear. Menear, cosas de menear. La bestia está triste porque no tiene, no tiene amiguitos. Amiguitos, sí. Bueno, ahora Andy Slash por la vez. ¿En la Amazona tiene chicas? ¿La Amazona tiene chicas? Tiene. No tiene chicas, ¿no? Yep. Espero que esta ya muera, ¿no? ¿O qué? ¡Pañaon! ¡Hostia! ¡Hostia! Aquí Pili, no, no, sí. Che. Bueno. Lo que tienen, ¿sí?, las Amazonas es que cuando se te quedan las tres guardias que tienes fuera, luego el trama. Sí, pero bueno, mucho caos veo yo, ¿eh? Me gustaría ver, como has dicho tú, más muertos. Mm. Vemos que Andri tampoco se está matando a bloquearlo, o sea, le está forzando a marcar sin arriesgar ningún jugador demasiado. Yo realmente Andy lo que tiene que hacer es intentar matar gente para que la segunda parte sea más liviana. Es lo que juegan a muchos equipos de estos que tienen que aguantar dos, tres partes. Bueno, es que este tío, el Fatal Justice, no aguantará 24 bueno, turnos. Tiene que marcar. Luego tiene mago. Por si fuerza con Rosana un 2-0. Bueno, no tiene más opciones. En un partido normal se va a quedar sin equipo. Andri lleva un par de turnos que no son super guays. No. No. No son un drama tampoco, pero no son super guays. Le cierra que pueda volver atrás, eso lo hace muy bien. Le está diciendo marca y le ha puesto un tackle a la Rosana. Solo tiene una huida hacia la muerte. Sí, solo puede ir para adelante. Realmente esto lo ha hecho muy bien Andri, ¿eh? Le ha puesto el tackle, le pinea por detrás a la side. Y ahora el guerrero este lo va a poner justamente delante. Sí, el guerrero hará los a por ellos, claro. Es una por ellos, ¿eh? Solo. Son dos. 1, 2, 3, 4. Ah, no, es uno. Sí, sí. Lo normal es que le salga y le complica incluso el salto. Pero bueno, es esquiva, salto. No, tiene aquí 5. O todo esquiva, si no gasta la habilidad. Hombre, yo haría el salto aquí porque es lo mismo que esquivar aquí porque sale de tackle. Saltaría aquí después. Pero es el drama, ¿eh? Siempre te tienes que tirar a dos con un Star Player. Es que es solitario, o sea, es un loner. Como ya que es el 1. Ah, no tienes otra, Johnny. No, claro, lógico. Sí, a ver, la coges con ese riesgo a Rosana. Creo que Andri se ha olvidado de mover al putrido. Sí, se ha olvidado, seguro. De hecho, este putrido estaría muy bien aquí. Aquí o una a la izquierda, para que no pudiera ir por el medio. Claro. Bueno, porque no pudiera ir por el medio y porque esta tiene la opción de esquivar aquí y pegar. Esquivar aquí, pegar por aquí y apartarle el tackle. De hecho, yo probablemente lo haría. Tres más repitiendo aquí. Es mejor un tres o más repitiendo que un dos o más sin repetir. Por lo tanto, esquivaría aquí, le pego con pero es que dos el o sea, el ruido de la Roxana lo va a tener que hacer igual. Ese salto, sí. El salto no se lo quita nadie. Entonces, realmente para mí es mejor el salto y la esquiva recto por el guerrero. Sí, el salto y dos esquivas. ¿No? Doses, son ahí tres doses que liarte a esquivar a pegar un dado. ¿Ves?
hace con dos doses. Ya está. Ya está. Nada, tiene que marcar. Esto era de esperar. Yo no lo hubiera hecho así, ¿eh? Era mejor tirarse el 3 o más seguro, ¿eh? Aludius acaba de ganar el Cartago. Felicidades, señores. Aludius. Enhorabuena al campeón. Y al subcampeón. No os olvidéis de hacer vuestros equipos con el tag Pi para jugar la próxima. Joder. Lo que hablábamos, ¿no? Mucho caos. Le han salido todos los buenos y se ha quedado una línea sin nada en el banquillo descansando. Bueno, ahora Andri tiene 4 turnos, no tiene muchísimo tiempo, pero tiene tiempo, se puede hacer bien. Tiene tiempo de marcar, lo que no tiene tiempo es de tomarse turnos para matar. Tiene que ir avanzando poquito a poquito y pisar el campo de Fatal Justice, ¿no? ¿O qué? Sí, ahora entramos en terreno de intentar quedar 1-1 en la media parte. Entonces vamos a ver cómo de agresivo se muestra Fatal Justice y lo que pretende es ahora es... perdón. Si lo que pretende ahora es gastarse el mago en la defensa de estos 4 turnos o quedársela para una segunda parte o para prueba. Bueno. Porque gastarte el mago si tienes una buena defensa para quedar 1-1 y segurarte prórroga, tampoco está tan mal. Yo creo que para 4 turnos puede intentarlo sin mago. Venga, Gavillas, te emplazo a que expliques cómo funciona el tema de la Cartago, dice Missingba. Pues mira, a ver, tenéis que jugar CCL con un equipo que tenga el TACPI. Si conseguís un rating, creo que es del 60 o más. 60%, sí. Participáis en menos de 30 partidos, creo que es. Eso es, límite 30 partidos. Con eso jugáis un playoff. De, según los jugadores que hayan conseguido ese rating, pues será de más o menos eliminatoria. Y el que gane. ¿Cuál? ¿Qué se llevaba? ¿Una figura? ¿O cómo que era el, cuál era el premio? El bueno de Missing, que es el que pone el bolsillo. Pone una figura esta Cartago, no me acuerdo qué era. Pone. Regalan miniaturas. Missing, sí. Recuérdanos un poco las 6 cosas de historias. Cosas de regalar. Explícanos qué es lo que regalas. Pero regalan cosas. Para jugar os regalan cosas. ¿Qué más queréis, cabrones? Realmente no las regalan. Las ponen en liza para el que gane. O sea, es un puto premio. Sí, claro. No, claro. No regalamos nada. Todo es... Hay que ganárselo con sangre. Claro. Y el concurso del mono también, ¿eh? Para ganar la Cartago os encontraréis al cabrón de Arzo que se hace equipos cabrones para esperaros ahí en la Cartago agazapado como un francotirador en un arbusto. Y que me elimine Andrew en la primera ronda. Sí, eso podía pasar también, sí. Eso te pasa por jugar con fuego. Mira, dice Missing que a la que han jugado hace nada ha sido un par de lobos y 2 goals. Muy rico. Ah, vale. Pues está bien. Para el que se quiera hacer un equipo de negros. Para la que se abre ahora un Yeti y una nena Goblin. Ah, es muy chula la nena, yo la vi. Y el Yeti también está muy chulo. Sí. Es sí, Yeti, volar, sí. Con el concurso del mono, ¿qué premio hay? Un equipo de humanos. Vamos. Mira, nos dan un turno. Eso es muy, muy bueno para Andri. Porque ese turno es el que puede utilizar para intentar matar cosas. Bueno, y para que no se le haga tan pesado atacar. Claro. A ver, ¿dónde está para compartir? La coleta no ha caído en Narnia, con lo cual estamos bien. Concurso del mono. Y que no se os olvide el Blood Spawn de la Crying Ball. ¡Oh, sí! Ese es el premio estrella. A lo mejor podrías hacerlo tú, el Spawn de la Crying. Ah, sí, por ejemplo. Sí, claro, sí. Venga, Iru. Cosas de Spawns. El Spawn. Explica la Crying, va.
Joder, pues la Krayin en el torneo que empieza ahora en principio de febrero que hemos montado, que como premio tiene un Blood Spawn Propainted. Ya está, ala. Ahí, si queréis esa información, lo buscáis. ¿Esto quiere decir que está pintado? Es un Blood Spawn muy, muy guapo. Sí, está pintado, súper guay. Además, Propainted, o sea, bien pintado como Dios manda. ¿Qué más queremos? No lo he pintado yo. Por favor, todos a la Krayin ya. Que no se haya inscrito, que vaya. De hecho, hay una fotico por el Discord, no seáis vagos, pasaros por el Discord y miradlo, que si no me equivoco, Iru me corregirá, creo que subió una foto del premio. La verdad es que... No, subí una foto del premio del anterior, que era el Triman. Este es que todavía no está pintado. Tiene sentido. Joder, la que esperas, joder. Andri le desmonta una Blitzer, no se la desmonta. Solo le da un recado. Pues no le está haciendo absolutamente nada, ¿eh? No. No. Estamos poniendo un poco tristes aquí, ¿eh? Pero bueno, tiene que tener paciencia. Eso es lo que muchas veces hablamos, ¿no? Cuando estamos hablando tú y yo, Arzo, que mucha gente se cree que llevar estos equipos es sinónimo de matar. Y el problema es que estos equipos a veces no matan tanto como la gente se piensa. El problema es que cuando no matas las pasas muy putas, sobre todo a ciertos niveles ya, que los otros tienen jugadores bastante majetes. El tema está que necesitas matar, sí. Con estos equipos. Que a todos nos mola matar, pero no es tan fácil como parece. Ahora yo creo que Andri tiene que tener más cuidado de no perder la bola que incluso de marcar. Bueno, el problema aquí es lo de siempre contra Nargle, ¿no? Cuando llevas Nargle, ¿no? Que llevas el mago en contra. Si no hubiera mago en contra, no habría problema. Pero teniendo el mago en contra, pues claro. Tienes que jugártela con una caja abierta. No es solamente el mago. El mago y Roxanne. Claro. Caja abierta con una G5 por ahí, no mola. Una G5 que salta y esquiva. Yari. Claro, tienes que tener muchísimo cuidado de cuando avanzas. La puedes liar. Esa bestia se la ha puesto ahí de baiteíto, ¿no? Para que le enganche gente ahí, ¿no? Sí. Yo omitiría la bestia si fuera el Amazona, pero vamos. Yo creo que... Porque esa bestia ahí, evidentemente, si la pone ahí, sabe que se va a llevar... Que es probable que se lleve una hostia. Yo creo que se la ha baiteado, Andy se la ha baiteado para que vayan Amazonas ahí. A ver, y si no se la derriba, pues es una bestia que tendrá enganchada cuatro Amazonas, ¿sabes? Después lo apoyes con los guerreros y de ahí no salen. Es una apuesta. Cuatro Amazonas que van a ir a ese sitio y te va a dejar más libre para avanzar como tú quieras. Bueno, Fatal Justice ha comprado la historia. Claro, pasa esto. Sacas aquí el Full Appearance y ahora ¿qué? ¿Qué hacemos? Ahora cosas de ponerse triste. Yo creo que esto lo ha baiteado Andri y el otro ha picado, pero bien. Esto me recuerda a una final que jugó alguien que conocemos. Sí. Contra unos elfos. Sí. Hola. Hola. No se habla de Bruno. No, No se habla de Bruno. He perdido un poco el hilo. ¿Habláis de una bestia que marcaba o de una bestia que moría? Es que no, puede ser cualquier cosa. De baitear con bestias. Ah, a mí me la baitearon bien, me la baitearon en el suelo con un buen palo. Aquí Arzo, si eres Andri, ¿cómo lo planteas? ¿El que la vida? No, el partido. No, cosas de partidos. Mejor que esté Rosan ahí atrás. Por una banda, por el centro. Baja la cámara. Tienes que empezar a... Sí, tienes que elegir una banda, atacar el resto para que no te pueda seguir. El lado por el que está la bestia está bastante seguro. No sé, tiene 4 turnos realmente. De momento es ir matando, tampoco es cuestión. Sí, si mata esta, estará muy bien. ¡Cuidado! Hombre, un poquito de cao, pero un poquito solo. ¡Un poquito! Está bien esto. Muy bien. Hey.
Eso es. Eso es. Es. A ver, baseo. Pues escoge irse por la derecha y entiendo que la bestia tiene que hacer el trabajo de enganchar a esas y que no molesten, ¿no? Oh, ese Pou es muy bueno. Ese Pou es muy, muy bueno. A ver si la matamos. No la matamos. Hostia, aquí te puedes jugar un pisotón, ¿no? ¿Qué? De hecho, por eso lo he guardado. Yo no sé si necesitaba. Para eso, claro. A mí me gusta. Este pisotón me gusta mucho. Pase. ¡Qué Blizzard! ¡Un poquito! ¡Un poco! ¡Qué Blizzard era esta! A lo mejor, ¿no? Sí. La bestia no la movéis, ¿no? Sí que pisa, Handelain, sí que pisa. Tenemos nuestro pisotón. Tía, es que con dos juegos sucios es como una obligación moral pisar. Más que moral, si quieres avanzar en algún momento, tienes que hacer movats. Sí. Y mola mucho porque tienes un equipo full golpe garras que aplastan feos y malditos y al final el que te hace el trabajo es el. Sí. Qué raro, ¿eh? Qué raro que pase eso, ¿eh? No pasa nunca. Never. Vale. Vale. Diremos de momento, a favor de Andri, diremos que de momento la Amazona tampoco, por lo poco que le está aplacando, tampoco le está haciendo daño y eso estamos bien. Por esos partidos son los típicos, que tú no matas y encima te llevas recados. ¿Sabes de qué te hablo, no? Mi buen amigo, mis buenos amigos. Me suena así. Pepe, no lo gafo. No, por favor. Por favor, señor. Pepe, aquí si tienes que poner a alguien en su sitio, tú dale, ¿eh? No te cortes. ¿Tú crees que Andri le ha dicho antes de empezar el partido que se aparte o no? Juego flojo este, Andri. Andri, dile que se aparte. Apártate, dile. Apártate. Que hueles mal. De hecho, técnicamente el que huele mal es Andri. Pero los Nargel, no sé, yo les tengo cariño. En realidad, no sé. Están bien ellos, yo, con sus historias. Yo decía cosas de que no se ducha mucho. No, no se ducha mucho, pero. Dice Pepe que si has leído su anterior comentario, Arzo. No. Hashtag. Ha dicho. Que él iría. No se habla de Pepe. Que él iría a matarle el equipo. Bueno, ya, pero si en el proceso marcas, ¿sabes? Creo que eso va al juego. Cosas de que aquí en vez de un 0 haya un 1, ¿no? Sí. Y la bestia haciendo su trabajo. Aquí Fatal Justice ha picado bien, pero bien picado, ¿eh? Ah, dice, a ver, que no lo he leído yo tampoco, Pepe. Dice algo de la pizarra. A ver. A ver, voy a leer cosas de Pepe. Pepe, no sé qué has dicho. Ah, mira, dice que sí, a ver si haces una pizarra para atacar cajas. ¿Qué significa? O sea, a ver, yo me imagino que eres.
dependiente de Amazon y te están atacando las cajas y tú tienes que sobrevivir a esa invasión, o cómo va? ¡Que no! ¡Que es broma! ¡Que no! No sé de bueno, qué bueno, bueno. Pepe, no sé de qué me hablas. Ilústrame. Enséñame cosas molonas, Pepe. Hombre, yo creo que se refiere a que hagas una pizarra de cómo atacar cajas. Por ejemplo, si Nargel se te encierra en caja, cómo hacerlo para atacar esa caja. El problema, Pepe. Es triste. Claro, el problema, Pepe, es que eso es muy extenso, porque depende de cada equipo y depende de cómo tengas hecho el equipo. Habrá equipos que no atacarán la caja, simplemente la querrán ralentizar. Y habrá equipos que sí que les interesará, ¿no? ¿Arzo o qué? Es que, como bien dice Krupi, el tema de las cajas es, depende del partido, depende de la situación, depende de cómo juegues. Habrá muchas veces que no haya ni caja, ¿sabes? Porque si estás jugando contra unos silvanos, lo más. No silvanos, los elfos. ¡Oh! Otro. Oh, bueno. Pero solamente veo campanitas. Decíamos que no tienen nada, ¿no? No tienen nada. A lo mejor tampoco le hacen falta, también te lo digo. Hombre, antes se han levantado dos, ¿no? O una. No, pues eso, que muchas veces no será una caja, será una pantalla, o será un potato, será una caja lateral, o será un... Claro, muchas veces lo que te interesa es, como dice Krupi, es frenar el ataque más allá de... Más que quererlo quitarle la pelota, ¿no? O sea, muchas veces buscas también el fallo del rival, que el otro tenga que hacer tiradas de riesgo. Sobre todo es ir presionando la caja hasta que consigas que no la monte perfectamente. A ver, salvo que tengas una un jugador ahí de la hostia. Una de las cosas fuerza, interesantes que tienes que aprender a hacer, Pepe, muchas veces es intentar aislar las defensas, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo tengo una caja como la que tiene Andrew, este Andrew la tiene muy bien hecha, es muy, muy grande, ¿no? Pero imagínate, una caja típica, ¿vale? En una casilla de bola de mago, ¿vale? Que son las ocho casillas, con las dos guardias a los extremos. Pues tú si coges y le pegas con una guardia que tenga el extremo y la dejas fijada con un línea tuyo, con un líder humano, un zombie o lo que sea, y obligas a que si quiere avanzar, esa guardia la va a tener que levantar y la va a dejar en el suelo, lejos de la caja que va a ir al siguiente turno. Entonces, en el momento que has repetido eso tres veces, la caja en el turno 6 es una caja débil, porque a lo mejor no tiene las fuerzas adecuadas o a lo mejor no tiene las defensas bien puestas. Entonces, muchas veces simplemente tienes que intentarte cargar las piezas que sepas que le va a dar un apoyo a la caja cuando quieras atacarla en el turno 6 o 7. Sí. Y sobre todo no volverte loco baseando en plan random, porque sí. Eso también es muy importante. No sé si te parece bien, Pepe, o esto, querías otra respuesta. Pepe está intentando asumir la explicación. Too much information. Yes, Pepe. Dice que eso le pasa a él. Y Wally está con el bloque de notas. Vida de Wally. Me sirve. Anotado. Por eso, es que no te puedo hacer un análisis de cómo atacar cajas, porque cada partido es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo que ataques una caja siendo un... contra negros que te van a plantar los dos golems y no lo vas a poder mover, y segundamente no tengan caja, van a acabar yéndose a un lado en el turno 7 y no lo vas a poder parar. Que un caos, un Nurgel. Que va a haber Blizzard aquí de ahora. Por ejemplo, normalmente cuando estás con las cajas de enanos, no sueles. A ver si me sale. Contra los enanos no te interesa aislarle guardias porque tiene 8. Entonces tú con enano lo que te interesa es le pegas en un momento, en un punto, te haces una doble pantalla delante y que no pase, porque como es tan lento, como consigas que la caja no avance en 4 turnos, seguramente no te marque, ¿sabes? Más si no tiene recursos. Entonces, claro, depende mucho de contra que estés. ¿Habríais hecho este blitz ahí? Porque deja todo el medio libre, salvo que se salte los tentáculos. No. Ahora y... André, siguiente turno. No, y probablemente bastantes scorings. Sí. Perdón, dime. No, y yo no hubiera hecho este blitz. ¿Y sabes qué hubiera hecho probablemente? Quizá me hubiera tirado el mago. Era un mago muy arriesgado, pero al haber tanto espacio aquí, con una G5 te puedes mover. El mago es posible que lo tire a la siguiente. El problema es que no tienes un mago bueno. Ya, pero él quiere poner mago
Él quiere tener un mago para poder marcar él. De hecho, yo quizá aquí hubiera tirado la receptora para adelante. Porque tú lo que quieres es con Roxana tirar un melón para arriba y si esta la coge y le mete el 2-0, se acabó el partido. Yo creo que si no la ha tirado ya, el receptor hacia adelante no le va a tirar ninguno, ¿sabes? Entonces Andri tiene que estar tranquilo ahora mismo. Tiene que ponerse un scoring exactamente en el otro lado para que no le pueda hacer una doble pantalla y dejarlo frito. Y tiene que irse al medio lo máximo que pueda. Y ya está. No estamos tan mal, ¿eh? No estamos tan mal. Si consigue derribar a esa del medio. Sobre todo ponerse dos o tres scorings. Es lo importante. Dos o tres. Sí, pero estaría bien que matase la sidestep, ¿eh? Sí. Bueno, es una apuesta. Pegarle a un sidestep siempre es una apuesta. Si no, ¿cuál pegas? Si además le está estorbando ahora mismo. Yo no sé si la va a sacar tres dados o no la va a pegar. Este también es... Este también es scoring. Bueno, sospecho que le querrá hacer tres dados a sidestep, ¿no? Sospecho bien. Si pones el guerrero ahí entre la de sidestep y la de forcejeo. ¡Oh! ¡Ay, no me jodas! Es ese uno. Uf. Bueno, está bueno. Uf. Era un guarinal, ¿eh? Ojo. Ojo. Sí, pero es peligroso, ¿eh? Atizarle a la sidestep. No, hostia. Pues juego de pesca, son tres dados, tío. Sí, sí. A lo mejor cambia el target ahora, ¿eh? Le mete la fuerza esa. Yo creo que cambiará el target. Es demasiado arriesgado. Como te enganche la... Hostia, pues no. No cambia el target. Aquí tienes que... Vale. Bueno. No, no, no te hablaste. Ese stun es muy bueno. A veces hay que arriesgar un poquito. No va a aplastar seguro. No, que siga. Pues sí. Pa' adentro. Está el foto asesino. Le quedó otro cabo. Es que tiene, bueno, que sacar cosas del campo. No ha sacado nada aún, ¿sabes? Ya. Ahora sí que pues, no sé si haría. Con la bestia. Con la bestia. Yo creo que sí, así, tío. No, yo no placaría. Ya no, desde luego ya no. Es que no ganas nada placando con la bestia. Ya, o sea, vas a intentar sacar un Pou a un bicho que tiene placar, sí, esquivar, con mantenerse. Y a cambio pierdes el tío ese móvil que te lo puede taguear a la caja, no te interesa. Tiene dadito a balón. A veces tienes que ver qué ganas con el cambio que quieres hacer. Qué malos esos dobles calvos, tío. Tiene dadito. Sí, pero aún así, Arzo, solo te vale el que falle el 1 o el doble calvo, y el reward que tienes por sacar un Pou y quitarla es muy alto, ¿eh? Y si fallas, bueno, eso no lo sabes. Si fallas, te va a meter el bicho ese, seguramente pinegándote a la cabra de Bressel, que es tu mejor opción de anotar, y te vas a poner súper triste porque no le vas a sacar un Pou este turno. Eso es. Sí. Bueno, tendría que esquivar o jugarse un placaje ha dado aquí derribar. Bueno, puede traer esto. No, puede hacer pis con esquivar trayendo la que está tumbada. Y saca un dado de ahí, Álvaro. No han sido cuatro calvos, Sillon. No, han sido dos. Porque había gastado el reroll en la por ellos. Por suerte no han sido cuatro calvos, porque como el balón cayera aquí, estamos bien, estamos bastante mal. La pena, él sale, claro. Y ahora, jugando. Le va a pacar a dado. No será un Pou. Que no, va a ser la flechita y calvo. Será toda la brutal flechada, toda entera. Y luego la killer va a rematar de cabeza. ¡Que viene! ¡Que viene! Flechita y al calvo. ¡Uy! Bueno, muy bien, Grupi. Estamos. Has acertado. Toda la flechada. Es que yo esto lo huelo. Nada, hay que limpiar esas dos. Tiene una chain para quitarse desde arriba, si quiere.
De hecho, yo creo que le ha hecho hasta un favor. Porque hombre, poniéndole la chain ahí. Podemos matar a Rosana también de premio. ¡Hostia! ¡Hostia! Cuidado. A ver, es un dos o más. No, no, sí, pero que no sé si está mejor ahí o en el otro lado. La de forcejeo también tendrá que esquivar. Bresel. Bueno, yo creo que puede hacer ese hueco con Chain. Bueno, no está fácil, ¿eh? Eso es muy bueno. ¿Ves? Y por ese motivo no tienes que pegar con la bestia. Sí, tienes razón, pero también es verdad que ella también te pinea estos dos. Porque es un stand firm con placa esquiva que te va a costar mover. Bueno, pero de momento hay un huequillo en la cara. Ese Pou es muy bueno. Más gente. No sé, tío, pues qué pasará la chain. Tirada de tres. Pero igual esto pasa por tirarse una esquiva, ¿eh? Cuidado. Bueno. Placa para arriba. Sigue. Quítame, digamos. Vale. Y aquí ahora es importante, aquí es el Pou, es muy importante. Aquí tiene que derribarse, sí. Si no, es un 3 más, tampoco. El Mado, Mado más. El problema es que a Andri no le sirve placar con el carry. Ah, eso vale, es bueno. Ya está, ya eso está. Ya está. Y además se viene tremendo pailón. Cuidadísimo que viene. Pa' todos juntos, pa' dentro. Vale. Y ahora va a hacer 3 dados a la otra. 3 dados, Andriu, cosa de 3 dados. 3 dados a la otra. Cosa de 3 dados. Mata Amazonas, Andriu. Amazonas muertas. Mira cómo lo ves. ¿Cómo lo ves? Se desata. Joder. Se hace sangre, a ver si saca algún dedo. ¡Adentro! Venga, aplasta. Joder, qué duras son. Estamos matando poco, eh. Joder, en regenerar y todo. ¡Adentro! He dicho para adentro. Ahora, coño. Ahora. Mira que llevo diciendo para adentro todo el rato, eh. Estás en chupito. Ahora. Bueno. No es la mejor, pero no vale. Andri, quieto, marca. Un poquito. Cosas de marca, que te van a hacer falta los rerolls. Pues no, me han hecho falta. Muy bien. Muy bien, Andri, bien. Muy bien. Pues ahora está mal, ¿no? Ahora está la Amazona está muy triste. Bueno, ahora yo creo que Andri tiene que seguir sin prisas, porque sigue teniendo mago el otro. A ver los caos. Bueno. Sale la receptora. Bueno, pero normal. Bueno, ahora se han quedado fuera dos buenas. Sí. Pero bueno, sigue habiendo ahí unas cuantas Amazonas. Welcome, July. Casi 50 viewers, ¿eh? Bien. Joder. ¿Qué tiro tiene Andri? Chicos, gracias a todos. Toda la comunidad empujando a Andri. Muy bien. Y después juega Arzo. A esa hora nos vamos todos a cenar. A cenar. No interesa a nadie ese partido. Nadie quiere ver el puto partido donde Dadel Kiss me va a tirar un mago y me va a poner. Nadie. Hacemos nadie. A las 10 nos vamos todos a cenar y nos jugamos después un partido del Chalice a las 12. También te voy a decir, Krupi, que hacía tiempo que no me sudaba tanto la polla en partida de Chalice. Hacía tiempo. Also estoy que me da muy igual a Chalice. A mí ese partido me da más miedo. ¿A qué hora lo juegas? ¿A las 10, eh? ¿O cuándo? En una hora. ¡Ojo!
No sea plate Bruno. Dice igual, y ponéis a Noxer que le da a todo y listo. ¿Cómo? ¿Cómo? Se refiere a que... ¿Que Noxer qué? ¿What? Le da a todo a la droga dura. Creo que Noxer lo va a retransmitir el de Arzo, no estoy seguro. Yo el de Arzo no lo podré retransmitir porque, coña, esa parte tengo qué, que... Qué suerte tengo, joder. No me va a insultar, Krupi, estamos bien. Bueno, te voy a insultar, pero mientras te no, ¿eh? O sea, el insulto no va a faltar, ya lo sabes. Pero no lo vamos a escuchar, Ed. Tú sí. Te voy a insultar cuando acabe el partido, te voy a enviar privados insultándote. MVP. Yo aún estoy esperando que me encuentres una puta chapa del Mr. Pajer en el Tarkov. Te juro por Dios que como la encuentre, tío, o sea, los jijis. Y ahora estamos en un terreno peligroso, ¿vale? Ha entrado en el momento en el cual tenemos opciones de ganar el partido y también tenemos opciones de perderla. Porque la Amazona va con casi todo el equipo. Tenemos que ver a ver qué hacemos. Y el balón se ha quedado. Y el balón se ha quedado lejos de la caja heavy, que entonces, es la que... Andri tiene que intentar matar, pero sin... O sea, preocupándose también por la pelota, cosas de pelota, a la vez que mata, con lo cual no es tan fácil matar. Yo creo que si juega como ha jugado el final de la primera parte... De hecho, esta situación es más jodida de lo que parece realmente, ¿eh? Es sobre todo el primer turno que tienes el equipo separado, es una putada. Porque tienes que intentar juntar el equipo para que tus piezas buenas que son sean realmente efectivas. ¿Quién está fuera exactamente ahora del equipo rival? La placar fuerza 4 y la blitzer de Mighty Tackle defensa. Y una línea con forcejeo. ¡Pañón! ¡Fuera la Dirty asquerosa! Ya es Dirty. A pisar a tu casa, joder. Muy bien. Nos falta ataque a avance. Bueno, un poco. Va a llevar. Esto... Me da la sensación que va a llevar la bestia cerquita del balón, ¿no? Esto puede ser bueno. ¡Oh! Dos menos. Dos menos. Estamos bastante frescos, ¿no? Esto es un buen inicio. Pinta muy bien. Pinta muy bien de momento, pero no vamos a agafar a Andri. Krupi, omitir. Omitir. No puedo darle a omitir, se está pensando si... ¡Hostia, para! Que se está pensando el médico. Vale, a ver si se quiere mover la bestia. Si ahora fuéramos Andri, tendríamos que decir algo como... La Amazona ha ganado el partido. Joder, Andri, commiserations. No lo lleva el... Hashtag no. Todo el poder de Andri brutal. Brutalísimo. Está muy bien protegido el balón. Cuidadísimo. Tenemos una especie de doble pantalla. El tema está que cada turno la amiga Amazona se va a quedar con menos y menos y menos jugadores. Y si quiere que realmente el mago sea rentable, tendría que tirarlo antes posible. Es que yo creo que es el momento prácticamente ahora. Hombre, ahora no lo sé. Es que en el siguiente turno Andri ya se va a juntar. Pero... 9 Amazonas tiene. Sí, pero Roxana está lejos. Tiene que acercar a Roxana y ponerla en una situación en la que la bestia no la pueda pinear, porque tiene fuerza 3. Ahora realmente si Andri le mata a Roxana, esto es GG. Ya está. Entonces, el otro tiene que ser muy preciso y tiene que usar a Roxana al momento en el que tiene el mago. Porque si no utiliza esa combinación adecuadamente, se va a ir a tomar por culo. Sí, entonces veremos a ver cómo lo hace. Quiere ponerle un... Me pone el placa de esquivar aquí con el balón. ¡Hostia! Bueno, es una putada, pero al menos regenera. Sobre todo tiene que Andri ahora intentar juntar el equipo lo máximo posible. Y lo que os digo, intentar cazar a Roxana lo antes posible. Porque cuando te tiren el mago, si el mago te lo tiran sin Roxana, no es tan efectivo.
no tienes tantas opciones de recuperar la pelota, de irte, de hacer un raster pass, cosas de esas. Vaya cojonacos tiene Toto Frías. Dice, esto pinta terminado y no hay nada que Nafel pueda hacer al respecto. Cuidadísimo retar a Nafel, cuidadísimo, pero mucho cuidado, Nafel puede hacer muchas cosas ahora mismo. Esto no está terminado para nada. Que viene. Vale, esto es lo que tiene que hacer. O sea, al final esto es lo que tiene que hacer. Darse el turno de acercar a Roxana. Está confiando en que no le maten a esta. De ahí puede sacar tres dados si quiere, Andy. Seguramente debería hacerlo. ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Muerto! Soy como los niños de San Ildefonso, que canto a los muertos igual que ellos. ¡Muerto! ¡Mil euros! Eso sería mejor, no nos vamos a engañar. Pom, 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 pom. ¡Oh! Que se ha movido la bestia. ¿Dónde va? ¡Hostia! ¿Dónde están firm? ¡Hostia! Sí, ahí van tres dadetes y lo que os digo, de intentar juntar el equipo. Juntar las defensas con la bola. Intentar. Ahora, si se ha puesto a Roxana ahí, porque seguramente el siguiente turno va a ser un mago. Porque cuando más tarde lo haga, menos piezas va a tener. Perfecto. Pero no tratarías de alejar el balón de Roxana también. O sea, tienes que juntar el equipo, pero sí, tienes sí, que claro, juntarte en el ahora centro. El equipo lo puedes juntar a la parte un poquito más arriba, pero tampoco tienes que alejarte mucho de la bestia. Porque si te tiran el mago y la pelota cae al lado de la bestia, es prácticamente win. ¿Sabes? Sí. ¡Toda la chambada! A ver cómo lo pongo. ¡Hostia, chambe! Sí. Si te paras a escuchar, se escucha. ¡Que viene! Porque ha entrado chambe. Cuando conocí a Chambe por primera vez siempre le cantaba. ¡Hostia! Na 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 Chambe. Chambe. Bueno, aunque no derribe, se la ha quitado de encima. Que bueno. Chambe se ponía súper contento. Hostia, pero esto es muy pericoloso, Sí, sí. Porque no va a poder hacer la caja muy lejos tampoco. Nada, tiene que hacer ahí al lado. Pues nada, Chambe, tremendo push de las Amazonas intentando acercarse al balón para que caiga mago y hacer magia. ¡Magia! Dicho negro. Bueno, vamos a rezar, vamos a cruzar los dedos. Ya ves. Nafel, hijo de puta, pórtate bien, Que te estoy mirando, hijo de. La madre que. ¿Cómo? 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 Nafel, no me hagas cosas. Nafel. Haría bien que Andy le dejara solamente 3 a la bola de fuego, creo que va a hacer. Tengo un poco de miedo, sí. Tengo un poco de miedo, Ese guerrero va a ir al lado de la pelota. Sí, debería. ¡No! ¡No! ¡Uno más arriba! ¡Uno más arriba! Que tenías para cerrar con el otro. Y ahora, claro, tú quieres tirarte una bola de fuego porque quieres destruir el mundo, pero necesitas un rayo para tirar la bola. Si no tiras la bola, estás sí, en la mierda. Eso es. Y solamente tienes 3, con lo cual no te van a hacer tanto daño. Realmente es la caja perfecta. Andrew, la caja perfecta, joder. Muy es bien. Que ha hecho muy bien dejar el killer ahí atrás. De hecho, están los 2 kilos atrás. Porque Andrew es más viejo que una perra vieja y según el mago hace trufas, digo, magos. Y sabe lo que va a acontecer. Es que ahora mismo, si no tiras mago. Yo me lo tiraba, igualmente. Es que no sé si va a tener más. ¿A quién te tirabas? Me tiraba al mago, me lo tiraba todos los días del año y me tiraba después un pase a la receptora y rezaba a los dioses del caos. Pase. ¡Que viene! ¡Nafel, hijo de puta! ¿Se ha pasado? Se regenera. No quedan 2 cabras. Joder, por suerte a la regeneración. Ya tendría una cabra con -1 a la chapa y me dio otra -1 a la fuerza. Abajo, pelota abajo. ¡Pa' dentro! Uf. Es un buen scatter, No, es cojonudo. Vamos, yo creo que. Podría haber sido es un drama. Scatter, es un buen scatter, pero pericoloso, también. Hombre, a ver. Por eso.
Bueno, tiene, a ver, o sea, tiene que tirar, hacer tiradas, porque el killer está con tackle ahí, tiene que regatear con una, hacer blitz con la otra, hacer un scatter o no, Roxana tiene que hacer también magia, la vuelta que tiene que dar Roxana también es salvaje para llegar ahí. Sí, eso es lo bueno. ¿Cuán mucho? Y Didi, perdón. no, que realmente es un todo, nada, o sea, si el chico este falla este turno, Andrea gana el partido, porque va a volver a coger la pelota, se va a posicionar en caja y tal. Aunque tener dos cabras menos no ayuda. Ahora te lo iba a decir. ¿Cuán mucho, muchísimo le punishea a Nargel el mago, eh? Es una barra. Creo que es de los equipos que más le da, que más daño le hace, eh. Bueno, porque siempre vas a poner encima de TV. Claro. Te rompe el ataque. Sí. La gente se piensa que es muy fácil jugar Nargel y luego te pones a jugarlo y te pones triste. Ya ves, te quitan dos cabras y ya de repente dices, hostia, estoy jodido. Prácticamente desde el partido número 3 o 4 ya tienes mago en contra. Todos los días. Oh, Oh, Dios. ni giorno. Es verdad. Es que valora mogollón. Entiendo que tiene que hacerle blitz a la killer, de alguna manera. Por El cierto, amigo es. el otro día vi un equipo que se llamaba Operación. Jackie. Ñaki. Es como la operación, ¿cómo era aquella mierda que ponía en Telecinco? Operación Calamar. ¿Cómo era? Operación. ¿Qué No lo mierda sé. hicieron? No acabo de entender qué está haciendo el chico este. Lo ha hecho fatal, yo creo que lo ha hecho muy mal, pero bueno. Ay, lo ha hecho muy mal este Johnny, lo Lo ha ha hecho. hecho fatal este Justice, ¿eh? En fin. ¡Hostia, no! ¡Tú no! ¡Tú no, por favor! Tú vas, mierda, bro. ¡Vamos! ¡Venga! Hostia, voy a enviarlo. Y les. Hostia, voy a enviarlo. Y ahora viene la amiga Rosana. Joder, otra chapa, de verdad. Ahora Está viene bien, está en el Roxana, ¿eh? campo. Está en el campo. Amiga Rosana. Morir. Rosana morirá. Morirá. Roxana se tiene que tirar un petardo ahí. Paño, paño, Uy, paño. uy, 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 uy. Tan, 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 tan. It's a kind of Uy, magic. Tan, 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 venga, tan, y tan, esto tan. es Rosana. It's a kind of magic. Y si es Rosana. Pi, pi, piri, pi, pi. Bueno, tiene dos dados a Roxana. Eso. Matar. Rosana, matar. Objetivo. Andri, ¿un poquito? ¿Es tanto pedir? Acércame Está a el partido Rosana. bastante feo, también te lo digo. Sí, ahora Sí, sí. es que las dos cabras ha sido duro, duro. Hay que matar a Rosana o si no. Estamos tristes, ¿eh? El problema es con quién cogemos el balón. Porque Con un roter. nuestra No, mejor opción es un ahora roter con Bressel, tío. no es el turno de coger el balón, ahora es el turno de rodear el balón como una perra. No me jodas, tío. Venga, mata. Ya esta la tienes que matar, de hecho. Venga, un Mata, no sé. poquito. Bien, bien, ha pasado chapa. Bien, vale. Vale. Bueno, un turno sin Rosana. Y Bueno, el Scatter no es malo. al lado de ese está muy bien. O como bien dice Arthur, ahora hay que asegurar ahí esa zona, como sea. Trupit, vale. Vale. Chambe, vale. 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 Tiene muchos rotes ahí, ¿eh? No, sí, yo creo que de Ball Carrier tendría que usar el roter de juego sucio, pero vamos. Van a ir ahí los roters como zombies a por cerebros. Cerebro. Tiene que poner dos zonas ahí y pegar con el guerrero. El caso es que se está pensando dónde colocar. Yo supongo que el guerrero de defensa, no sé si va a sear o no va a sear. Noxerino, ¿tú vas a retransmitir el de Arzo? Hostia, Noxer dejándose todas las brutales perras en el canal. Y va a basear. Márcate un nivel 2. Va a basear con el guerrero. Vale. Y ahora el roter. Bueno, a la bestia no la movéis, ¿no? ¿O sí? Kizir, no hacéis el block. No, yo creo que no. Estáis sujetando a esa, pero bien. Eso es. Este viene para acá. Sí, cosas. Con Rosana aturdida todo es más bonito. A las 10, Noxer.
Pride, Pride. Bueno. No, no, yo no puedo. A las 10 no puedo, demasiado tarde. Muere, muere. ¡Muere! Oh. ¡Muerto! Y solamente hay que pedir las cosas. Yo lo tengo. Empiezan a morir por fin. Chambe, tienes cosas. ¡Hostia, joder! ¡Que mueran ya! Bueno, ahora unos turnos de a ver qué hacemos. Ah, realmente es muy curioso el cambio que hay abajo a la izquierda, ¿no? O sea, está un placaje en plancha que si quiere salir tiene un tackle y tiene que podría matar, ¿no? O sea, se están jodiendo dos piezas buenas de cada rival. Es como un muflón. ¡Muflón! De repente parece, la vuelta. Parece que se estén mirando, ¿no? Del rollo, tú verás. O sea, uno le dice al otro, tú verás. Y la otra le dice, tú verás. Tú verás. Y dice, tú verás. Porque estas dos liberadas pueden hacer cositas. No, tenemos que hacer un scatter si somos la Amazona. Estamos tristes porque sí. Roxana está en el suelo. Y el siguiente turno se va a llevar un pisetón. Sí, Andrew. Si quieres tener opciones de coger el balón después del scatter, tienes que tirártelo al lado, creo yo. Es que no tienes. Dice Chambe que le gustan los muflones. ¡Muflón! Dice, ¿cómo me gustan los muflones? ¡Joder! Chambe. Eres un líder. ¿Hola qué? Cosas. Sería un detalle también poder reposicionar a la bestia en algún sitio más interesante que allí. Sí, seguramente. Pero es una puta mierda aplacar a esta. Por eso he dicho en el inicio del partido que era la mejor jugadora de todo el equipo. De nada. Le han hecho dos campanas y ha vuelto. Sí. Dos campanas para ti. A ver, también te digo que si ganara la bestia pineada con cualquier otra mierda, estaríamos exactamente en la misma posición. No te eches flores ahora, Krupi. Hostia, ¿sabes qué puta mierda me tiraba y ahora? Colocaba esta aquí. O aquí. Y placaba aquí para intentar buscar un scatter más o menos bueno para que le cayera las manos al guerrero con guardia y te pusieras súper triste. Hombre, más triste. Bueno, son cosas que pasan. Aquí también estoy muy triste. A ver, Krupi, vamos a contar Amazonas. ¿Cuántas quedan? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ogni giorno. Vale, o sea, solamente estamos con más uno. Eso no es bueno, no. No es bueno para nosotros. Bueno, no. Podríamos estar peor. Sí, claro. Joder, si la cuenta la lleva Andrew, podríamos estar mucho peor. Lo hemos vivido, sí. Como diría un amigo mío, toca a todos a Osmaría, ¿no? ¡Hola! Toda la catalana ha brutado. Ya la ha soltado. Sí, pero disculpas a la gente, que hable otros idiomas. No les hacemos responsables. Cuidado que se viene otro GFI, cuidado. Pero... o sea que... ¿Cómo? Entonces va a hacer el scatter con la heroico. Nah, a tiempo a ver dónde cae el scatter, decidir con cuál la coge. Hostia. Hostia, vaya mierda. No hay scatter, hay error. Lo siento, falta el... ¡Hala, venga! ¡Oh, me dio otra chapa! ¿Qué decías del más qué? Más este que lleva un maite ahí escondido. Vale, bueno, tranquilo, ya gasta el mago. Podría ser peor, como podría ser peor. Sacar algún uno estaríamos bien también, no te creas. Eso no se lleva. Solo bows y chapas. Nada, el duelo la salió bien. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Matar a la de fuerza 4 y pisar a Roxana, ¿cómo va esto? Bueno, a ver, tenemos dos hostias con Tackle el Mighty. Está bien. Sí, el problema es que aquí no podemos apilar y eso es una mierda. Pero sí. Yo iría a el Blitz eso, a la de fuerza 4. Bueno, vamos a hacer un scatter ahí. Cuidado, un rotter con Hayden Mighty, cuidadísimo. Pues es muy buena esa,
Buena. ¡Hostia! Muy buena. ¡Un poco! A la derecha, no, joder, a la derecha. Aquí, muy perfecto. Bien. Hostia, este scatter era peligroso, eh. Bien, Andri, bien. Como le cayera el scatter a la catcher, es un 6 o más, pero es un 6 o más repitiendo, eh. Un 30% de que te la coja ese hija de puta. Bien, joder. Mira, ahora le puedes dar un pase. Si haces, sacas una flechita, la de fuerza se va con la bestia. Y le haces un pase. Sí, sí, eso nos gusta. Pase, Andri, pase. Abajo, a la izquierda, eso es. Y esta pega aquí, ¿no? Supongo. Esta pega en algún sitio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé si quizás con la otra. Con la otra. O aquí. Es que la de fuerza 4 puede liberar a la bestia, sí. Puede liberar a la hostia. Mira, yo a lo mejor le he pegado el Stanfield para rodear el guerrero por el otro lado, ¿sabes? Y meter un tackle ahí arriba. Esa es buena. Le pegas aquí, ¿no? Al stand firm y metes el killer encima de tu guerrero para meterle tackle a esa zona y ya con la otra te coges y te vas. Sí, es buena idea esa. Pero tienes que derribar, ¿eh? Si no te quedas pillado aquí. Ya, si no te quedas pillado en todos lados. Es una situación jodida, jodida. You have to choose, man. Es que Rosana va a hacer cosas, tío. ¿Y te gastas el reroll aquí haciendo el pick up? ¿Con dos rerolls solo? Este vale. Pues no. No me jodas. Bueno, nada. Por lo menos ahí evita que la fuerza 4 pega a la bestia. Joder, un puto 1, tío. Madre mía. No debería gastarlo. Muy bien, Andri. Vale, es bueno. No es mal el catedral. Hay que intentar tener un mejor turno siguiente. Ahora, si el guerrero de defensa sacara un perete de la manga, sería wonderful. Necesitas... Solo te pido un PDT, solo uno. O sea, un PDT, vale, sí. Ha estado bien el escate, ha estado bien. Ahora vengo, chicos. Bueno, se están peleando para ver quién coge mejor posición alrededor del balón. Y Andri cada vez se está acercando más con sus jugadores buenos al balón. Pero más o menos tiene cubiertas las espaldas. El problema es que esto está empezando a coger un color de overtime. Es que en el momento que se levante Rosana. Roxana tiene en pie de un salto. Es que es una tía que mueve 8, tío. Tiene en pie de un salto. Es que te coge el balón a 3 o más aquí, eh. Pero bueno, por un tackle ahí, dos esquivas con tackle, pueden pasar cosas. Bueno, de hecho, seguramente tienes que apartar de alguna manera este tackle. Sí, pero no lo tiene fácil. Por eso lo del PDT era muy importante. Joder, si no se han tirado ni un pedo hoy los guerreros, ¿no? No. Creo que no. Bueno, algunos habrán tirado, pero... No me fija, pues que no me suena. Oye, hemos cambiado de rival en el tiempo que no he estado. ¿No es Dalibor este chico, seguro? Lleva por unos tunditos. Tengo dudas. Excesos. Ha empezado con un Wandai, ¿no? Wandai el guerrero y lo ha empujado aquí. Pase. Igual empujarlo aquí, ¿no? Los tres, ¿eh? Se ha sacado. Muy ricos. Mira, va a intentar quitar a Killer, a un dado también. Claro, no te va a estar saliendo siempre. Y qué pena, hay una doble calvo, tío. Supongo que irá por el scatter. ¿No? Bueno, hostia, eso me ha sorprendido, ¿eh? ¿No va por el scatter? Pues nada, confía en que va a salvar, ¿eh? En verdad, si placa aquí, le da paso para cogerla con Roxana. Ya puede cogerla, sí. Ya, bueno. Bueno, bueno. Lo que no tiene es dónde ir. Pero bueno. ¡Mátate! ¡Oh! ¡Se ha caído uno! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena, tío! Tiene otro uno ahora, ¿eh? Quería. Ese uno la está esperando ahí. Como haga esa esquiva, es un uno. Yo te he avisado, sacar. Roxana. Se lo merece. Vamos a avisar de Roxana. Se lo merece. Sí, que no. ¡Hostia, Arzo! ¡Qué miedo me das, hijo del mal! ¡Por caerte!
Yo avisar a Roxana, sí, Roxana no hacerme. ¡Hostia puta, qué terror, tío! ¡Que lo ha acertado! Conoces muy bien a Roxana, tú sí. He jugado amiga. Muchísimo Plupo pasado. Mierdas. Ya tiene que ver. Temblad. Tiene una chain para subir el guerrero hacia arriba. Pasa, no sé si le va a ayudar. Si ahora le pega con el guerrero que está en medio a la mierda esa, la empuja ahí en el hueco y con el otro pega para abajo, puedo mover al otro guerrero. No sé si le sirve de mucho, pero bonito. Queda bien. Queda bien. Es el padre, en vez del padre Rapel, es el padre Arzo. Sí. Venga, Andrew, que no eres un Dalibor de la vida, joder. Dale. Y deja luego que está guerrero latín. Arriba con las dos, pega putri, ahí está, joder, mata. Eso es caca. ¿Quién? Venga, guerrero medio, haciendo cosas de guerrero medio. Cosas de guerrero en medio. Si ese guerrero tuviera defensa, sería glorious. Yes. Yes, Roxana está todavía vale, libre. Vamos a empujar un poquito, tapamos hueco. Lindo. Paña. Y este guerrero aquí, ¿no? Guerrero va en medio, clarada por culo, con las defensas y todo el rollo. Ahora, Andrew, como es un caballero, ha hecho la gentil hazaña de seguir empujando a la gente. Hostia, joder, el colega, qué turno. ¿Verdad? Es una putada. ¿Cómo? ¿Cómo? Un poco de putada ahí, ¿eh? Bueno, Nargel siempre tiene un turno de sacar mucha mierda. Madre. Puta mierda de turno, de verdad. Oh, bueno, es glorioso. Dale. Glorioso. Dale. Hemos limpiado la buena. Muy bien. Muy bien. Sacamos el poco una línea y no pasamos chapa. Estamos bien. Coge la bola y vete a la derecha. Bueno, ¿hacemos blitz con el de abajo a algún lado o qué? La de movimiento, ¿no? ¿O qué? Es que si sí, no puedes hacer 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, para meterla abajo, sí. Así, aquí. La metes abajo y la cabra que deja. Es la mejor opción que tienes. Al hueco que dejas. Pero. Está jodido. ¡Oh! ¡Un poquito, Andri! Que sube. ¡Mátalo! ¡Un poco! ¡Mátalo! ¡Solo un poco! Era un poquito, solo. ¡Uy! Aquí un 3. ¡Hostia, ¡Hala, hala! Cuidado, que me ha despeinado ese médico! ¡Hala, qué importante era de movimiento! Y que usarme. Por tu vida, Andrew, por tu vida. Pues tendrá que ir ahora atrás. Ahora iba a la derecha a tope. Claro, a la derecha. A tope, pero salvajemente. A la derecha, cerca de tus guerreros, ¿no? ¿Para ¿Cómo? ¿Palante? Arzo corre, mira sin mirar atrás. No hay que mirar atrás, chicos. Es que Roxana tiene un salto, joder. Ya, oye. pero. No sé. A ver, Roxana tiene fuerza 3 y no tiene block. O sea, de hecho, Roxana no es, aquí no es la mejor opción. Probablemente aquí lo que haces es esquivar con Roxana para apoyar e intentar meter a esta, ¿no? Que es la peligrosa. Claro, pero por eso te conviene estar cerca de tus compañeros, no irte solo para adelante. Ya, pero hay que marcar. Bueno, se va con la defensa. Se mete junto con la defensa. Bueno, sí. Desde ahí no la pueden apoyar, no le pueden sacar. Bueno, sí, que lo puede sacar. Sí, sí, le puede sacar, sí. El problema es que tiene un Bressel a 7 en contra que va a ser 7 pous. Oye, Krupi, ¿qué opinas de mi Nostradamus? Que te he dicho, va a haber un 1, no lo hagas. Un 1. Hostia, me ha dado mucho miedo, uno, tío. El 1. ¿Te acuerdas que en aquella final? Que haber matado. Se va a caer. Sí. Y se cayó, sí. Es verdad que cuando llevas muchísimo tiempo jugando, a mí me ha pasado, ¿eh? Cuando esta mierda las hueles. Sí, a veces dices, no lo hago porque es que me voy a caer. Y sí, ¿eh? Es que te has caído muchas veces, ¿eh? Vale, ahora Blitz ha dado con alguna que tenga placa, que supongo que sea la de placa heroico. Yo creo que le voy a pegar. ¡Hostia! ¡Hostia! Dos flechas. Sí, pero ahora son dos dados, ¿eh? Con el Blitz son dos dados. Bueno, pero se ha gastado un reroll. Sí.
Ya no tengo quien coger. Y a lo mejor se queda esquivando con esa. Fatal Joder, Justice, ya. ¿Me haces el favor de caerte y apartarte ya? Hostia, que... Pero apártate. Hostia puta, esto es una historia de la película de terror. Nah, es que ya, difícil que marque a Andrés. ¿Quién del chat no está focus? ¿Quién del ¡Vamos! Chat? ¡Vamos! Es que no marca. Hostia, todos concentrados. Hay alguien en el chat que no está concentrado y no sacan pose. Ahora, lo importante ahora es matar a Rosana. Krupi, yo te iba a decir exactamente lo que ha dicho Gaby. O sea, yo ahora pasaría del partido e iría a reventar a Roxana. Fin. Es que si sacas esto, aunque vayas al empate y le dé la pelota a ella, se va a poner triste, ¿sabes? Tienes que tener en cuenta que marcar ya es muy, muy difícil. Hombre, ahora que tiene el balón el guerrero, lo tiene jodido para quitarle el balón. ¿Pero dónde va esa? Bueno. Hostia, pero ¿cómo puede ser tan aburrido? No me jodas. ¿Soy el único al que le aburre que todo el rato se escape esta gente? Sí, es aburrido, sí. Me gusta. También te digo, Krupi, que me parece como muy curioso que tú, que eres un amante de las Amazonas, te cagues en su puta vida ahora, ¿eh? Pero no, o sea, esa línea. Ah, vale, va a pisar aquí. Bueno, porque. Venga, ya. Aunque parezca mentira, le tengo más cariño a él. Pues no ha pasado, chapa. Bueno, Roxana. Vale, ahora todo el mundo concentrado. Vamos a aplacar a Roxana, ¿vale? La tenemos que matar. Todos empujando y concentrados, ¿eh? Que os estoy vigilando. ¿Cómo? ¡No! ¡Pero Andri! Bueno, ¡hermano! Bueno, a ver qué hace. Bueno, pero tiene la de abajo, ¿no? Sí, sí. Es sí. La de abajo nos vale. Wally, no te veo focus. Cuando dices esto de apretando, me imagino a un hombre grande en un baño, ¿vale? Es que iba a decir eso, sí. Vamos allá. Yo apretando, sí. Todos concentrados, sacamos el pop. Nos vale. Pa' dentro. Vale, todos empujando. Vale, pa' dentro. Vale. No se mueren de una, ¿eh? Estas mierdas estas. Vale, aplastamos o no. Aplastamos. Un no ha pasado en el 4. En el 4. No ha pasado con golpe. Andrew, el 4. No. Ha pasado el 4, haz que sufre. No ha pasado con golpe. Ese placaje. Eso es una mierda, ¿eh? Bueno, podemos proteger al guerrero. Se puede hacer una caja aquí, más o menos. O con la bestia estaría bien. Poder volver a recuperar la bestia aquí, en algún momento, ¿no?, de la vida. Pues tendría que bajar a... Bueno, aquí Andri tiene que decidir si quiere renunciar a marcar o que seguramente sí. Es que no puede ir a marcar porque si va a marcar dejará muchas. Bueno, puede coger posición ahí en el medio con el guerrero metido en caja, que esté en contacto. O sea, el tema es que tienes que pensar en lo que va a hacer el rival. El rival tiene medio equipo libre y tú llevas la pelota con un fuerza 4, con un fuerza 4 que se mueve 4. O sea, irte para arriba. Fuck me. A ver, tienes una ligera opción de llegar con una entrega en mano a alguna killer si no te la pues derriba. Pues va por ello, ¿eh? Lucho. Esta se tendrá que jugar una por ellos o dos. Entonces ahí está protegido. El tema es qué haces con la bestia. La dejas ahí o te juegas el 4. No te juegas nada. La bestia está fantástica. Está super great la bestia. Sí, nos gusta. La puedes liberar en el siguiente turno. Andri no puede evitar ir a por el touchdown, ¿eh? Es bueno, no está mal hecho, ¿eh? No lo estoy criticando, ¿eh? Pero es muy jugada de, o sea, Andri no va a renunciar a marcar si ve la posibilidad de hacerlo. Es que estando Roxana estuneada, pues bueno, lo intentas, a ver qué hace tu rival el siguiente turno y veremos. Bueno, si pero no tiene Roxana se va a llevar un pisotón el siguiente. Claro, por ejemplo si te da esa opción. Sherman dice que te debe una birra, Arzo. Sí. El rival tiene que elegirse. Pues vente que nos vamos al COI a finales de febrero, cabrón, que estamos todos. Hacemos un puto torneo con Fonso. El 26 de febrero, joder. Apuntaros ya, hostia. Yo no he dejado entrar a Fonso aquí. Es verdad. Fonso. Yo estoy en silencio. La hasta que has oído. Hasta que has oído Yeta. La sonida arriba. Claro. Ha dicho, ¿qué? ¿Cómo?
Hombre, estoy, pero bueno, si viene Draenor. Estoy en silencio para que no haya mucha gente y de hablar. Fonso, rompe tu silencio y explícanos. Ven de la olleta. Tienes ahí. Ven de la olleta, hostia, eso es fácil. Todavía tienes 56 viewers. Primero de todo, o sea, la oportunidad de vernos en persona nosotros, reírse de Arzo en su cara cuando. No me estás convenciendo. No quiero verte, Fonso, apártate de mí. Me das igual, Fonso, me das absolutamente igual. La danza del esquive de Krupi en persona es un espectáculo digno de ver. Brutalísima, brutalísima. Prometo hacerla. Sí, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Gavillas puede volver a hacer. Lancla. Eso se matará. Uy. Gavillas puede hacer la del ancla otra vez. La ancla se me da muy bien, chicos. A ver, chicos, la parte buena de anotar es que solamente habrá una tira de caos. Sí. Vale, libra a la bestia. No sé si. Ahora volvemos, Fonso. Se va a hacer una excursión la bestia. 1, 2, 3, 4, 5. Es que no llega. Donde tiene que llegar. A ver, realmente el tema es si saca un poco, ¿no? Al Stanfield. Es el tema. Sí, ese es el tema, sí. Es decir, si no sacas un poco al Stanfield, no puedes avanzar porque el equipo se queda atrás. Es imposible. Y aun sacándole un poco, no sé. Es que de arriba nos viene bien porque yo creo que puedes hacer el Lizzy y recolocar a un killer. Realmente, Andri le está aplacando mucho, ¿eh? Marcar está jodidísimo. Sí, sí, no, ha hecho poquísimas bajas. Para el equipo que tiene, son muy. Hombre, es que todo el mundo sabe que en la actualización a las Amazonas le pusieron. ¡Hostia, tres más! ¡Hostia, qué tío! ¡Joder, tío! ¡Hostia, hostia que Andrew va con todo! Ay, sí, sí, sí. Es sí. Sí, es un riesgo bueno. Es sí. No pili. No party. Ah, pues sí. ¡Hostia, sí, Andrew! ¡Andrew! Sí, ¡pero Andrew! Pues nada, pero se va a tener que jugar un AP entonces, para tener opción de marcar. Bueno, sí, no. Se lo me está gustando mucho Pokémon, ¿eh? Es que tiene que jugarse el AP. Hostia, es muy arriesgado, ¿no, esto? Joder, ya te digo. Se va lejos, por si acá, un 6 está bien, nos gusta. Y otro, ¡hostia, Andri! Tienes unos huevos como un camionero de la M3. ¡Puta, tío! Es que eran dos apes, es verdad. Hostia puta, tío. Yo creo claro, que. Y al de la bestia. Al de la bestia. Andrew es que quiere. ¡Ay, Rosana! ¡Ay, Rosanita! Otro hostia. ¡Hola, hola, hola! La madre que lo parió. Estamos. Se ha marcado un Nunes muy bueno. La madre que te parió, cabrón. Qué a gusto que se habrá quedado. Bueno, a ver, que eran cuatro tiradas a dos o más, o sea, eso sí que sí, pero lo hace antes de mirar el partido. Pero que Andri suele fallar la primera, ¿sabes? No, y además, ¿qué? Os voy a decir algo, ese guerrero sube. Sí, es verdad. Hostia, pero esta. Yo creo que era la motivación que le faltaba a Andri para subir al guerrero. Tú, pero yo esta jugada me sorprende mucho de Andri. Sí, 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 es que por eso me río, tío. Que no, o sea, la jugada ha venido por una esquiva tres o más, ¿eh? Tres o más, placaje a dos dados, pylon y de. Hostia, es una jugada sí. Que no es marca de la casa esa, ¿eh? Esa está psicológica. ¡Hostia! ¡Aludius! ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Puta! ¡Ha entrado la alma de Aludius en Andri! ¡No! Y bien, Lubius, era el momento. ¿Eso quiere decir que ese guerrero va a tener patada? Sí. No, exacto, no. Bueno, espera, que todavía pueden pasar cosas, ¿eh? Bueno, le tiene que meter la Stanfield ahí. A ver, realmente no es una jugada mala cuando. O sea, ahora Andri está en una posición buena. La bestia sí, tiene pineada a cuatro Amazonas. Bueno, es que lo de la. Que no pueden salir de ahí, solo le. Bueno, yo lo que haría es pinearle con esta aquí y rezar para que esta no me la mate. Y... Claro. Es que no puedo hacer mucho más. A ver, ¿ves? Los tentáculos. Mira, el salto. Claro. Claro. Pues no va. Va a tirarle al lado. Entonces. Le va a hacer un doble pin, ¿no? Supongo. Bueno, ¿se jugará en Liza dado o no? Sí, se lo juega. ¡Hostia! Y con A por ellos incluido. ¡Ay, un! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, otro! ¡Oh! Uno. ¡Cuidadísimo! Viene Chipun. Sí, tiene Chipun.
Si iros, no pinear al guerrero de allí, tiene el chip. Y Rosana muerta, a ser posible. Chimpus, Rosana muerta y tal, aunque más queréis. ¡Un poco! ¡Gracias! Un poquito. ¿Decías? ¿Qué más queríamos? ¿Y ahora otro poquito? Venga, 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 ese 8 más que nos haga. Todos focus, no que. ¡Pero un poco! Mucho, es que era mucho, eso, era solo un poquito. Mucho mejor. Mucho mejor. Vale, vamos, vamos a por Roxana. Todos concentrados. Otra vez. ¿Vale? Focus. 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 Todos focus, concentrados. Please. Manos arriba. Nos tenemos que jugar un GFI y matar a Roxana. Padentrum. Quiero ver Padentrums en el chat. Venga, te venga, gastas lo de uno, tu rival. Padentrums en el chat. Venga, no. Ay, qué puta. Bueno. Si se guarda la esquiva, no roles eso. Guárdate la esquiva. Sí, ¿no? Empujón y el 4 más. Sí, la esquiva. No, agarra el ¡hostia puta! ¿Por qué, Andri? Porque si falla por lo que sea, pues si la pataba, pues lo que sea. Está on fire, Andri. Pero estamos con 0 reroll. Nos tenemos ahora que tirar un 4 más sin reroll, chavales. Todos, todos para arriba. Focus, focus, people. Aludios, levanta las manos. Es que no muere, de puta. Andri, han salido 2-3, ese es el momento. El siguiente es un 4. Venga. Y sube. ¡Un poco! ¡Y sube! ¡Un poco! ¡Todos madre, los del chat! La madre que lo parió. Por... ni un... Recordemos a la gente que envía sus jugadas al concurso del mano. Así es como se sube a un guerrero. Te lo metes en el chalice, coge la pelota en el medio campo y hace pa de trum. De todas formas, está bien que por una vez a Andri le salgan estas cosas en un chalice. Joder. Andri ha dicho: desde que juego, jugando safe no gano, voy a jugar que lo que me. ¡Paño, paño, total, paño! Totalmente. A este hombre le queda de jugarse One Day con Rosana, pero vamos. Jodido, no, lo siguiente. Calla. Estoy orgulloso del chat que ha estado todo el mundo concentrado. Os he visto flojos en el placaje, hay que decirlo. Pero, des, pero después estamos bien en el la esquiva. El 4 más ha sido bonito. Sí. De poco se habla de que llego, empiezan a salirle las mierdas a Andri, el otro no le salen los caos. Joder. A ver, joder, un segundo silencio. ¡Que te apartes, Fatal! ¡Apártate! ¡Apártate! Son sus lágrimas las que oigo, apártate. Mientras tanto, mientras Fatal Justice se pone triste, vamos a escuchar cómo Foncho nos vende la olleta que le hemos dejado con la palabra en la boca. Pues sí, yo, primera oportunidad de estar todos juntitos ahí y ponernos caras a los que no los conozcamos. Nadie te quiere ver, Foncho. Siguiente argumento. Chúpame un pie. A ver si te gusta más. Gilipollas. Mira, eso es bueno. Sí. Poder llamar gilipollas a la cara a Arzo, eso es muy bueno. Sí. Y nada, pues otro torneito ya. Casi 80 jugadores apuntados. Esperemos que el coronavirus no nos haga cosas y se pueda hacer ahí con normalidad. Aparte, no, el sitio es tocho, así que habrá todas las medidas posibles para que no haya problemas. Y pues eso, estaba haciendo cálculos y casi, si las cosas van bien, unos 20 equipitos para sortear, puede que hayan. Cuidado. Trofeitos bastante chulos, la verdad. Ahí tenemos un señor balonazo. Yo voy. Y pues no sé, ¿qué más? Hostia, a ver, Alcoy, coño. ¿Qué más hay? Oye, tengo una cosa que decirte y eso va totalmente en serio. Yo, aunque no me haya apuntado, seguramente iré, cuidadísimo. ¡Oh! Tú ya estás apuntado, bro, vale. ¿Cómo que estoy apuntado? Yo no me he apuntado. Vale. Bueno, alguien te ha apuntado. No he hecho ni medio esfuerzo en apuntarme en tu torneo. Para ti es que ni te pregunte. Toma, un regalito. Un regalito. Esa no es nuestra. No es uy, nuestra. Uy. Bueno, pues nada. Pues GG, ¿no? El GG. Lo bueno de esto es el que al ser por equipo, pues bueno, estás jugando con tus dos colegas al lado y estás riéndote de cómo fallan todo o se ríen de ti, que siempre es bonito. Es como estar aquí en el chat. Cuidadísimo que Munglum dice que Arzo es achuchable. Hostia, Munglum, tu concepto de achuchable no sé yo.
No sé qué viste en Zaragoza, Muglu, pero... Oye, hay una cita de peluche chichable, hashtag. Le tengo que dar la razón, ¿eh? Ahí va el surfeo. Qué vengativo. A mí siempre me tira piedras aquí en el chat y allí me daba bracitos. Pues no hay surfeo, coño. Bueno, pues ya está. Bueno, pues... Echando ronda, Andri, y bien. Todos manos arriba por Andri. Manos arriba. Esto es un atraco. Tenéis que poner, todos los del chat, tenéis que poner emotes para representar vuestra alegría por la victoria de Andri. Venga, hijos de puta, que sé que los tenéis ahí escondidos. ¡Iwi! Venga, quiero ver esos emotes. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Muy bien. Pues ya se ha apartado. Muy bien. Fuera. Realmente un partido bastante peleagudo, hemos de decir. Sí, sí. Hombre, eso de no matar es lo que tiene. Se había puesto bastante jodido. Muy bien, Andrew. Muy bien. Hasta que he llegado yo y lo he arreglado todo. A ver, ha matado poco, pero sí que es verdad que ha pasado chapas. Son 26 chapas por 57 placajes. Lo que pasa es que lo que no tengo muy claro es cómo funciona el tema de cómo te cuenta las chapas si apilas. Porque te cuentan doble, ¿no? Arzo, ¿cómo funciona esto? No tengo la más remota idea de cómo va eso. Realmente nunca me ha importado. Creo que va algo así. O sea, si tú pasas chapa de inicio y después apilas, te cuenta como dos veces. Gavillas, chicos, déjate los dineros. Chicos, me voy. Porque ha ganado Andy, ¿eh? Si no, no me suscribía. Niño, muchísima suerte, Arzo. Todos manos arriba por Arzo. Que sus follen a todos, en especial a Moongloom. Sí, ¿tú qué tienes ahora? Besitos. Ahora te besitos. Habéis visto, qué achichable es, habéis visto. Ahora nuestro buen amigo Arzo tiene su partido del Chalice contra Dadelkist. Hostia, pues si sigue como hasta ahora va a estar muy triste. Va a estar triste, sí. ¿Alguien ha dicho Ed? ¡Hostia, que lo tenemos aquí! Ese 4 más, enorme, enorme. Era totalmente Ed. A ver, yo quería leer a los guerreros, pero no sabía cómo. Eso estábamos diciendo. Y como no mataba una mierda, digo... Marca, yo qué sé. El objetivo. Yo he dicho que se ha apoderado de ti como una especie de aura de Aludius. Es que has ido a saco por el partido, ahí. No, ahora coña esa parte, te lo juro que en las dos últimas jugadas del partido yo no me las esperaba para nada. Para nada. Le he echado huevos. He jugado a lo maníaco homicida, sí. Has dicho, me cago en Dios, que no tumbaba a zona todo para adelante. La verdad es que estaba bastante tranquilo. Ha dicho, jugando safe y normal, me pasan cosas. No me sale, sí. Vamos a intentar cosas, ¿no? No, pero aún así, joder, el 4 más es que ha sido forzado por eso, cuando no puede derribar a la Roxana de los huevos. Que era inmortal. También es verdad que el resto del partido muy sólido, o sea, has sabido colocarte muy bien, tal como te ha ido el balón en el inicio del partido, muy peligroso con Roxana y Mago, y el turno siguiente de donde venía el Mago era aún más jodido y lo has sabido proteger bien. Bueno, muy bien jugado. Muy bien jugado. Y tenemos que agradecerle a Nafel que se ha portado bien con tus regeneraciones, pues si no tendrías dos cabras menos. Sí, eso es verdad. Era menos uno chapa y menos uno fuerza. Y no sé qué más. Ha sido bastante paña. ¿Te quedabas? Ha sido el momento más crítico del partido, Andri. A ver, cuando ya... también hay que decir que cada vez que me sacaba el Pou era muerto. Paña, muerto. Bueno, te ha pasado 4 chapas y te ha desmontado a 2 cabras. O sea. Sí, y el mago, paña. Y el mago paña, también vale, muerto. Vale. Pues nada, chico. Oye, que tú si hubieras matado algo tampoco habría pasado nada, ¿no? Tampoco habría pasado nada, ¿verdad? Porque eso de hacer las primeras lesiones del turno 8 contra Amazonas, ¿cómo lo ven? Lo normal es que en el turno 8 lo que hubiera el medio equipo fuera. Contra el equipo teniendo solo 5 o 6 Mighties, ¿no? No. Solo 5 o 6. Sí. Ya, los aplastares tampoco hay que nombrarlos porque para qué. Son anecdóticos. Sí. Bueno, lo han luchado. Y ahí ya está. Ahí está. Pues nada, chicos. Una chiquilla para el siguiente partido, ¿no? Hombre, esa defensilla son cosas, ¿eh?
Nos la hemos llevado. ¿Sabes contra quién te toca? Una chiquilla que nos hemos llevado. Una roter. Y bien, es verdad. ¿Sabéis contra quién te toca? La niña del agua. ¿Cómo se llama? Pues no sé contra quién me toca. A saberlo. Ah, sí, sí que sé contra quién me toca. Contra el gnomo gris. ¿Cómo? El gnomo gris. El gnomo gris. ¿Cómo? Gnomo gris. Gnomo gris. ¿Cómo? A ver. Uf, ¿qué lleva? Lo tendría que buscar. Underworld lleva. Tiene un goblin con agilidad. Yo voy a dar un detalle. Que yo veo bastantes partidos de Charlie, sobre todo gracias a Arthur. Cuando alguien ya ha ganado, o sea, ya está claro, es el último turno, alguien ya ha ganado. Normalmente le dicen, buen partido, no sé qué, no sé cuántas. A lo mejor intentan hacer un pase de estos locos, por decirlo, he intentado. Hacen cosas, pero lo que me hacen a mí todos los últimos turnos, solamente por ir a hacer daño, por hacer daño, no se lo hacen a nadie más. Les duele los repasos que le pegas. Eso de ir a saltar con Roxana para surfearme al guerrero, ¿por qué? Eso ha sido bien para decir, mira qué bueno soy, las cosas que se me ocurren, o para... Que a mí no me parece mal, ojo, que a mí no me parece mal. La cosa es que no lo veo que se lo hagan a otros. De hecho, ahora que lo dices, me recuerda bastante al partido de Elliot contra Andy Davo. Fue algo parecido también. Sí, más o menos, sí. ¡Que sí, no! A Arthur yo he visto que te has hecho bastante desde cuando, No sé, Rick. Andy, saluda a nuestros viewers que están diciendo que felicidad es pisidente. Ya, pidente. Pisidente me suena más a disidente que a otra cosa. O que vas flojo, sí. La cuestión es insultarte. Eso va así, ¿sabes? Sí. Pues no te quiere la gente, ni los rivales, ni los del chat, nada, todo mal. Bueno, los del chat de aquí sí. Bueno, no sé quién está aquí. Aquí igual tenemos algún infiltrado, pídele. Sí, yo creo que sí. Pero yo me despachaba a gusto, también te lo digo, sí. No problema. Cosas negras. Sí, he empezado a decir que a la gente que se aparte, sí. Somos mazo de imparciales, joder. ¿Vais a dar el partido de Arthur o no? Yo me tengo que dar. Si lo puedes dar tú. Igual la gente no quiere que lo dé yo. Sí, ¿cómo que no? La gente quiere. ¿Qué dice? Quiero si ver. Eres la estrella. Todo el que ponga emoticonos en el chat es para decir que Andri retransmita el partido de Arthur. Igual no quiere la gente. Que yo creo, nos ha quedado claro que yo soy muy odiable. Yo de todas formas ceno y entro. Sí, o sea, si lo vas a dar, me uniré. Yo estar estoy. Yo me tengo que ir a comer. Mira, todos hay emoticonos a tope. No te creas. Mira, venga. Venga, esas manos, venga. Quiero ver cosas, dame cosas, venga. Vamos, cosas de calvos estoy viendo ahí, Pinedo. Venga, tú, te paso el relevo. Vegeta, Andy. Vale. Venga, ahora nos vemos. Nada, chicos, me corto esto y coge el relevo, Andri. Una Lubius. ¿Corto? Cambio.